¿Qué te hace el papá, cariño? Mira, 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 uy, mi ordenador. Mira, mira. Uy. Mira, mira, mi ordenador. A ver, voy a farolear. Pues nada, chicas, al final vamos a comer a cenar a un McDonald's porque se nos ha hecho súper tarde. Pero hemos tenido que cambiar de centro comercial porque en el otro centro comercial estaba tan lleno que no cabía un alfiler. Estaba llenísimo. Y luego hemos ido. Le digo a David, oye, ¿por qué no vamos al Domino's y nos comemos una pizza? Y hemos ido al Domino's y estaba más lleno todavía. Así que hemos venido aquí, esperamos poder cenar porque está todo petado. Noche de Reyes es horrible. Bueno, chicas, estamos en casa. Como veis, yo aún no me he quitado ni la ropa de la calle porque vengo helada y hasta que no entre un poco en calor no me voy a cambiar. Y digo, bueno, pues aprovecho para enseñarle un poco las compritas a las chicas y para contarles qué me pasó ayer, que tuvimos que ir al hospital. Bueno, guarreridas porque Ari ya estaba llorando como una loca y entonces le hemos dado gusanito, desodorante para David. Esto es para ponérselo a los Reyes Magos, la mistelita, y lo que sobre para David. Pasta de dientes para Ari. Esta es para de 1 a 6 años, especial dientes de leche, lo pone ahí. Sabor fresa suave. El Corín de Farm, que me lo recomendó Sara del canal Memoria Pez, y lo he olido y huele genial, digo, me lo llevo. Sí, pone hipoalergénico, testado bajo control pediátrico, 95% de productos de origen natural, con caléndula bio, y huele súper súper bien. Y cuando se me termine la cremita, le compraré la crema también, porque la verdad es que tiene un olor súper rico y es sin parabenos, así que lo recomiendo. Y ya cuando lo termine os diré qué tal. Pero por lo que he oído tiene muy buen resultado. Y nada, ya está, así que me voy a poner el pijama, que ya ha entrado un poquito en calor. Y ahora cuando me pongo el pijama os cuento la historia de ayer. Me he venido a la habitación para intentar hablar con más tranquilidad porque David está viendo la tele. Y bueno, lo que Ari nos deje de tranquilidad, apenas unos minutos. Entonces voy a intentar ser breve. Ayer tuvimos que ir a urgencias. Cuando me levanté por la mañana al ir a hacer pis y limpiarme, estaba manchando un marrón muy clarito. ¿Dónde vas? ¿Ves con el papá? No. No. Y bueno, estaba manchando un marrón muy clarito. Me asusté muchísimo. No sé si, bueno, los que llevéis más tiempo en el canal o las que hayáis indagado por el canal, habéis visto que tengo un vídeo sobre un aborto. Yo tuve un aborto en 2013, en mayo de 2013. Lo pasé fatal, fue terrible, es horrible. Yo sé que hay gente que no le duele, pero a mí sin duda me destrozó. Además, llevábamos ya 2 años buscando ser padres. Por un milagro me quedé embarazada de forma natural y lo perdí. Y ves que lo pierdes, que se te escapa, que no puedes hacer nada por evitarlo y es mami, horrible. ¡Mami! 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 ¡Qué cariño! ¡Guapa! ¡Skippy! Por un momento pensé que se estaba repitiendo, bueno, por un momento no. Durante toda la mañana, hasta que nos visitó el doctor, estuve pensando que se repetía lo mismo, porque la otra vez empecé así, lo que pasa es que la otra vez fue distinto, porque empecé a manchar, pero empecé con dolores de regla. Que en el otro embarazo no había tenido dolores de regla en ningún momento, y sin embargo en este sí que los tengo, dolores tipo regla, que no son de regla, son de, bueno, pues de que el útero se está haciendo grande, se está acoplando a la nueva vida, está creciendo. Pero claro, yo al ver el manchado marrón me asusté muchísimo. En ese momento, pues lo primero que hice fue llamar a mi madre
para decirle si se podía quedar con Ari, porque claro, yo tenía que ir al hospital. Entonces, mi madre me dijo que sí, vino por la niña. Yo llamé a David al trabajo porque él estaba trabajando y le dije que estaba manchando y que, bueno, pues David me dijo, vale, voy enseguida. Y nada, pues estuvo aquí volando en un rato, en lo que me dio tiempo de vestirme y de preparar a Ari, pues ya estaba aquí David. Fuimos al hospital y bueno, después de estar en la sala de espera 1 hora y media aproximadamente, porque estaba el hospital a reventar, claro, con esto de las fiestas, encima en ginecología, claro, habían un montón de embarazadas que habían ido a la cita de monitores. Y claro, después de monitores tienen cita con la ginecóloga. Y estaba aquello llenísimo, llenísimo. Más aparte, claro, la gente que íbamos de urgencia. Total, que al final 1 hora y media larga esperando. Yo ya tenía asumido que era un aborto, que lo perdía. Y yo sé que me diréis, no pienses lo peor, no tal, pero es que en ese momento prefería pensar, porque ¿sabes qué pasa? Que la otra vez cuando tuve el aborto me hice muchísimas ilusiones. Me hice ilusiones de que no, de que podría ser un sangrado, de que podía ser cualquier tontería, de que. Y luego cuando ya me dicen que no se ve nada, que no hay nada y que me llevé un chasco tan, 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 tan grande que ahora dije, mira, prefiero ponerme en lo peor y si luego es lo mejor, pues oye, me llevo un subidón. Enorme, pero prefiero ponerme en lo peor porque así, luego no me llevo tanta, tanta decepción. Así que nada, cuando ya por fin nos llamaron, me tocó un ginecólogo, un doctor estupendo, o sea, majísimo, de los mejores que yo me he encontrado en este hospital, súper, súper, súper contenta. Le pregunté hasta el nombre cuando me iba porque es que de verdad que para un santo. Y bueno, pues nada, le dije que estaba embarazada de 6 más 1, que corresponde 6 semanas más un día, de 6 más 1. Y me dijo, bueno, pues mira, vamos a hacer una ecografía por vía vaginal. Y bueno, me dice, pero vamos a ir a otra consulta, que el aparato es mejor, el ecógrafo es mejor, porque este de aquí no es tan bueno y a lo mejor no se puede ver tanto como queremos. Vamos a ir al otro mejor. Y bueno, pues fuimos al otro. Dice, porque es que algo tan pequeñito de 6 semanas, vamos al otro mejor. Fuimos al otro ecógrafo y nada más introducir el aparato para la ecografía, se veía perfectamente el circulito negro de la bolsa. ¿Qué? Y entonces yo ahí descansé un poco, porque es verdad que yo cuando tuve el aborto no se veía ni la bolsa ni nada. Se veía, pero muy, muy, muy pequeña, no correspondía. ¿Qué? Bonita. No correspondía a su edad. Entonces yo al momento vi la bolsa, que era igual que me acuerdo cuando fui a la ecografía de Ari de las 6 semanas, porque con Ari estaba tan, tan obsesionada con que no fuese otro aborto, que a las 6 semanas, justo que yo sabía que más o menos se debería de ver el embrión, justo fuimos a un privado a hacernos la ecografía porque estaba súper nerviosa. Y cuando puso el ecógrafo, pues justamente vi la bolsa más o menos del tamaño que yo recuerdo haber visto la de Ari. Se veía el saco vitelino y se veía el embrión y enseguida vi el latido. Y cuando vi que hacía así, uf, me entró un. Se ha venido Venus. Me entró un descanso que dije, guau, le late el corazón. Pero claro, no sé si le late a la velocidad que le tiene que latir y si tiene el tamaño que tiene que tener para su tiempo. Y nada, entonces el ginecólogo estuvo mirando, estuvo tal, me dice, esto está todo correcto, esto está todo bien, tienes el embrión bien agarrado, el saco corresponde, el tamaño corresponde a las semanas de gestación, me puso para escuchar el corazón, aunque es verdad que se escuchaba, era difícil cogerlo porque era muy pequeño y parecía que el Doppler, que es lo que te hace que se escuche el corazón, no se escuchaba del todo bien.
no funcionaba del todo bien, pero se marcaba en la pantalla cómo le latía el corazón. Me dijo que el embrión estaba bien, que tenía todas las características de un embarazo totalmente normal y que el manchado podía ser por cualquier cosa, que podía haber sido porque al formarse la placenta pues se haya roto alguna venita y haya sangrado un poquito, que podía ser cualquier cosa, es que cualquier cosa, me dices que puede ser cualquier cosa, realmente no sabemos muy bien por qué se manchan las primeras semanas de embarazo, dice, pero es algo bastante común. Me dijo que, dice, hombre, no te puedo asegurar que no vaya a pasar nada, pero una vez ya se ve que el saco es correcto, que el corazón late con fuerza, que late bien, que el embrión está agarrado, es difícil, bueno, es poco probable que el embarazo no siga adelante, dice, pero con estas cosas nunca se sabe. Puede ser que pase, que luego se pare más adelante, pero por lo general se veía todo bien. Entonces yo la verdad es que salí mucho más tranquila. Me mandó reposo relativo. O sea, tengo que hacer reposo, pero reposo en el tema de no hacer esfuerzos, en el tema de coger a Ari en brazos, que claro, cuesta mucho porque cuando estoy sola con ella, pues es difícil porque para subirla y bajarla de la trona. Hace... Y para bajarla y subirla de la trona, pues la verdad, es que tengo que hacerlo. Y bueno, pues eso, no coger a la niña en brazos, no ponerme a hacer la limpieza de casa, no coger peso, lo típico. Por lo menos hasta los 3 meses, hasta las 12 semanas, que es cuando más peligro hay, digamos. De todas maneras, a las 9 semanas, el día 25 de enero, tengo una revisión para ver cómo va el tema. Y bueno, y luego ya pues a las 12. Así que, pues nada, chicas, que chicos, eso es lo que me pasó. La verdad es que nos llevamos un gran, gran, gran susto porque, bueno, David lo pasó fatal. A mí se me nota más, yo lo exteriorizo más, mi malestar. Pero David lo llevaba por dentro. Y cuando a mí el ginecólogo me dijo que le latía el corazón perfectamente, yo me puse a llorar en ese momento y miré a David y David estaba también con los ojos lagrimosos y bueno, estábamos muy asustados porque ya hemos pasado por eso y sabemos lo que es, sabemos cómo duele. Y es más en este punto en el que estamos, ¿no? Un punto tan bonito, un punto tan... No sé, no sé, no, no sé cómo definir el momento en nuestras vidas en el que estamos. Mágico, quizá, no sé, es un momento muy bonito y teníamos miedo de que, pues esto, de que pasara algo así. Seguimos con el miedo, puesto que, bueno, pues no es que tenga peligro de aborto, pero ya ha habido un sangrado y no se sabe muy bien qué es y hay que ir con precaución, pero por lo demás está bien. Así que, pues nada, esto es lo que os quería contar. Muchísimas gracias. Es que tengo que dar las gracias por todo el apoyo, por todos los comentarios que me hacéis, que recibo por las redes sociales, de cuando he contado lo que ha pasado, os habéis volcado de verdad, que es que sois puro amor, sois pura magia detrás de una pantalla, de verdad es que es increíble. ¿Cómo hacéis sentir mejor? A pesar de la distancia, a pesar de los kilómetros, a pesar de a lo mejor no, pues, no habernos visto nunca, ¿cómo sabéis llegar y cómo me levantáis el ánimo? Porque no es que estuviera hundida, pero lógicamente una se preocupa. ¿Y cómo me contáis vuestra experiencia, Rocío? Que a mí me pasó esto y no era nada. Rocío, tranquila, que todo va a salir bien, que te pongo una velita, que no sé qué. O sea, es que sois de verdad maravillosas, es que no tengo palabras, no tengo palabras y os lo agradezco mil porque estáis en lo bueno y estáis en lo malo y eso hoy en día hay poco y lo valoro muchísimo, de verdad, muchísimo que no tengo palabras, que me voy a emocionar y me voy a poner a llorar. Además, este embarazo estoy súper sensible porque no me preguntéis por qué, pero la cabalgata de Reyes me he puesto a llorar.
Estaba viendo los Reyes y digo, ostras, pero qué ganas de llorar tengo. Pues no sé por qué, a lo mejor era porque es la primera cabalgata de Reyes, así que mi niña ya es más mayorcita y esto, no sé por qué, pero me ha dado no sé, una llorera. No entiendo por qué las hormonas que me tienen. Y bueno, pues nada, ahora esta semana sí, pues grabaré lo que pueda. Grabaré, bueno, pues voy a intentar pues hacer mi vida, o sea, por grabar mi vida normal, pero claro, entender que yo ahora pues estoy de reposo y entonces quizá no va a haber tanta actividad y quizá no haga tantas cosas como por ejemplo podría hacer que no, a veces hago que cojo y me voy a ir con el carro y me voy a la otra punta del pueblo a comprar no sé qué y pues todas estas cosas ahora no las puedo hacer. Entonces, pues ahora necesito relax, tranquilidad, necesito fuera nervios, que entre buen rollito, y bueno, tranquilidad, paz y amor y buenos alimentos. Y eso es lo que necesito ahora y ese va a ser mi pan de cada día, fuera estrés y nada, y tranquilidad. ¡Oh! ¿Ya te han puesto el pijamita? ¡Oh, qué guapa mi chica! Y aquí tengo a Tofe. Y a mis calcetines. Nada, chicas, que de verdad que se lo he dicho. Que muchas gracias. Voy a dejar el vlog aquí porque Ari ya está imposible. Vamos a dar las buenas noches, Ari. Adiós. Buenas noches. Hoy vienen los Reyes. Bueno, yo estoy súper emocionada porque esta noche vienen los Reyes Magos y van a traer muchas cositas. Sí. Muchas cositas. Adiós.